El fallecimiento de la reina Isabel II revivió una polémica en la India referente a una de las gemas más famosas, grandes y controvertidas del mundo. Se trata del Koh-i-Noor, el diamante que actualmente forma parte de la corona de la monarca británica. El diamante que se había convertido símbolo de poder y de la riqueza de la India llegó a manos de los británicos a finales de la década de 1840. Tras la muerte de Ranjit Singh, su hijo, de menos de 10 años, fue destronado y obligado a renunciar a sus tierras y sus posesiones. Por esto, más que un debate sobre una joya, es una disputa sobre los efectos de la dominación colonial. El diamante es muy importante no solo en la historia de Punjab o el colonialismo, sino de toda la India, porque la gente lo asocia con la mitología hindú. La gente cree que el coniur está asociado con India desde tiempos del dios Krishna. El óvalo de 105 quilates destaca entre los centenares de diamantes incrustados en la corona que durante 70 años perteneció a la reina Isabel II. Es muy difícil decir que los británicos devolverían el diamante a la India, pero hay algo que da esperanza. El año pasado ellos devolvieron casi 72 piezas de arte a Nigeria. Eso muestra que siempre hay posibilidad que en el futuro podrían entregarlo. Seguro, el gobierno debe traerlo a India. Sí, sí, el diamante nos pertenece legalmente. Ellos deberían devolverlo, devolverlo a la India. Desde el final de la era colonial, Dentro de la India han surgido varios debates y peticiones legales para que el diamante sea regresado. La población en la India sigue insistiendo que el gobierno debe tomar medidas. Desde Nueva Delhi, India, soy Manish Kumar para Alianza Informativa Latinoamericana.